A esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de OVD Noticias. Porque somos región, llegamos con la actualidad informativa a sus hogares y sus pantallas. Estos son los titulares. Celebración del día del 20 de julio. Cómo solicitar un permiso a la hora de construir. Ofensiva contra el abigeato. Estas y más noticias en la presente emisión de OVD Noticias. Bienvenidos. Bienvenidos a la edición central de su noticiero OVD Noticias. Si necesita hacer limpieza de invernales, construir o hacer alguna refacción en su vivienda, la Secretaría de Planeación le invita a tramitar su permiso. Veamos. Yo les quiero comentar que La Dorada Caldas suscribió un convenio con Empocaldas, el cual es el número 134 del 2023. Este convenio consiste en realizar la limpieza y descolmatación de todos los invernales del casco urbano de La Dorada y de Guarinocito. En La Dorada actualmente contamos con un censo de una caracterización de aproximadamente 1.400 invernales, los cuales los atendemos una vez por mes. Nosotros contamos con una cuadrilla de 6 operarios y un coordinador, que son quienes llevan todo este manejo de la limpieza. Bueno, también quiero recordarles que ustedes pueden hacer solicitudes de las limpiezas de los invernales de sus casas. Por ejemplo, no es que cada vez que llueve en mi casa, al frente de mi casa o en la esquina, se está inundando constantemente. Entonces ustedes pues nos dan a saber, nos dan a que nosotros nos enteremos vía WhatsApp, por correo electrónico o por una cartica, o acá mismo en la ventanilla de planeación. Nosotros atendemos estas solicitudes los días jueves. Entonces, para que estén enterados, que los días jueves atendemos todas las solicitudes que ustedes nos hagan. Adicional a esto, también quiero comentarles que en nuestra oficina de la Secretaría de Planeación emitimos conceptos de norma y usos de suelo. Los usos de suelo son un documento netamente informativo en el cual a usted se le indica cuál es el uso que se le puede dar al predio, qué tipo de establecimientos puede montar o qué tipo de equipamientos puede instalar allí. También el concepto de norma es donde usted le dan todas las características o determinación o determinantes las cuales usted debe tener en cuenta en el momento de construir. Bueno, otro servicio que prestamos acá directamente desde la oficina son la emisión de certificados de estratificación, los cuales son solicitados muchas veces por las empresas prestadoras de servicios públicos para pues cualquier trámite que requiera el ciudadano, ¿cierto? También emitimos boletines de nomenclatura, pases salvos de valorización, los cuales pues son solicitados por la ciudadanía para trámites de venta, sesiones de predios y demás trámites con respecto al predio. Para la solicitud de estos documentos deben traer fotocopia del documento de identidad, una solicitud por escrito y el pase salvo del predial. Estos últimos tres documentos que les mencioné no tienen ningún costo. Normalmente el tiempo de respuesta es de 15 días hábiles, pero nosotros acá los estamos entregando el mismo día. Puerto Salgar, Cundinamarca, invita a su población a participar en la campaña contra el dengue. Conozcamos de qué se trata. Como sabemos, el municipio de Puerto Salgar está ubicado en una zona endémica. Nosotros somos muy propensos a que haya brotes de dengue. Por tanto, la administración municipal, gracias a la gestión del ingeniero Jaime Maldonado, estamos realizando una entrega de unas pastillas llamadas Dimilin o el Abate, que es popularmente conocido, puerta a puerta en los hogares de los salgareños. La invitación es a que las personas reciban a estos funcionarios, que obviamente irán respectivamente identificados con su carnet y un chaleco rojo que los distingue de ser funcionarios de la salud. Ellos estarán entregando estos químicos y les estarán dando indicaciones de cómo utilizarlos, porque entre todos tenemos que cortarle las alas al dengue. Debemos prevenir para que no ocurran más casos en nuestro municipio. El número de la Oficina de Salud Pública es 300-512-6115. Pueden llamar a constatar si estas personas están debidamente autorizadas para hacer este tipo de actividades. Además de esto, también queremos informarle a la comunidad que estamos haciendo las jornadas de recolección de inservibles. Previamente a estas actividades se les avisa
por los sectores en donde vamos a pasar, para que estén atentos al llamado y saquen todos esos objetos, llantas, botellas, canecas que tengan en sus casas que no necesiten y que lo que hacen es acumular agua y formarse en criaderos del mosquito. Y esta es una buena invitación para los jóvenes que tal vez quieren participar de las batucadas que constantemente nos presenta la Casa de la Cultura en diferentes puntos de la región. Conozcamos más. El día de mañana tendremos la oportunidad de hacer una toma cultural en el Parque Simón Bolívar. Allí habrán muchas intervenciones, en especial estará la batucada del municipio de La Dorada Caldas, con el ánimo de hacer una toma allí cultural, donde no solamente va a estar la base, sino también va a estar una de las batucadas que es en la zona norte, y va a haber una fusión, y el propósito es que las personas puedan disfrutar allí en el Parque Simón Bolívar de esta intervención. Recordarles que estas tomas culturales las estamos haciendo todos los sábados a partir de las 6:30 de la tarde, y allí la idea y el propósito es que las personas que asisten al parque tengan la posibilidad también de disfrutar de un ambiente cultural, porque ese es el propósito. En este caso, pues vamos a estar con batucadas y la idea es que la gente disfrute un poco de esta música brasileña, tiene que ver con samba reggae, y el propósito es ver cómo toda esta gama de tambores y ritmos sonoros que realizan allí tengan esa posibilidad de escuchar, y pues qué bueno que también puedan disfrutar en familia, porque es que la idea es esa, que no solamente los adultos sino también los jóvenes y niños hagan parte de estas tomas y de estos encuentros culturales que estamos haciendo aquí en el Parque Simón Bolívar. Una de las formas es que vengan aquí a la División de Cultura, más conocida como Casa de Cultura. El propósito es que vengan aquí y se acerquen al segundo piso, a la oficina de mi secretaria Ana Perlaza, mi asistente Caterine Vera. Ellas dos les darán la información apropiada para que se puedan inscribir en estos procesos de batucada. Tenemos, como les mencionaba, no solamente una, sino ya son tres batucadas que están en todo el sector o el casco urbano de La Dorada. Tenemos una en la zona norte, donde ensayan en el Coliseo Ventura, Castillo Ventura. Allí el propósito es que se acerquen todos los chicos o jóvenes de la zona norte. También tenemos en la zona sur, en el barrio Corea, también la Fundación Niños del Sol, en el externado internado también, allí se está adelantando el proceso. Y por supuesto aquí en la zona centro, que es donde tenemos la batucada base, y allí pues es con mucha facilidad, tan solo es acercarse, ya siempre tenemos como esos cupos disponibles para que hagan parte y conformen estas batucadas. Muchas veces usted quiere quejarse y no sabe de dónde, pues en esta nota le vamos a indicar cómo lo debe hacer. Veamos. Con relación a lo que tiene que ver con el control al espacio público, hemos venido realizando campañas pedagógicas con todos los comerciantes del sector centro y notificándolos y dándoles a entender el respeto y la sensibilidad por la ocupación indebida del espacio público. Hemos venido haciendo estas campañas porque pues se ve que la zona peatonal andén ha sido invadida y no queda el debido espacio para que las personas, ya sean adultas mayores con discapacidad, puedan tener ese acceso de movilizarse por estos espacios de una manera adecuada y que les garantice su salubridad. Entonces, por eso nosotros hemos venido haciendo estas campañas a estos establecimientos de comercio y a los vendedores informales para que lo que es zona peatonal andén y zona verde permanezcan despejadas. Así le estamos haciendo unas notificaciones donde se les da a entender el comportamiento contrario que está consagrado en la ley 1801 del 2016 en el artículo 140, esos comportamientos contrarios a la ocupación indebida del espacio público, que en el transcurso de ir siendo repetitivos en estas infracciones pueden llegar a unos comparendos por parte de la autoridad competente, la policía. También por parte de la División de Control Urbano, adscrita a la Secretaría de Gobierno, la secretaria, la doctora Tatiana Rueda, pues también se atienden
las quejas que tengan todos los consumidores en relación a la ley 1480 del 2011. Entonces invitamos a las personas, a todos los consumidores que se vean afectados sus derechos por algún establecimiento de comercio que no los atienden por su calidad de sus productos o por alguna inquietud o queja que tengan, que se puedan acercar aquí a la Oficina de Control Urbano y Espacio Público y aquí se le toman las quejas respectivas para brindarles un asesoramiento, un acompañamiento para que puedan realizar estas respectivas solicitudes de garantizar la calidad de los elementos, ya sean un producto, ya sea un electrodoméstico o cualquier otro tipo de beneficio o de actividad económica que hayan tenido en el comercio del municipio de La Brada. Avanza la nota, Diana. Así es, Felipe. Y es momento de ir a una pausa de comerciales. Ya regresamos con más de OVD Noticias. Estás viendo OVD Noticias. Legón Telecomunicaciones ha cambiado su sitio de ubicación. Ahora nos encuentras en la carrera sexta, número 1324. Allí podrás pagar tu factura, solicitar tu afiliación, podrás diligenciar tus servicios y mucho más. Recuerda nuestra nueva dirección de Legón. Carrera sexta, número 1324, en el barrio centro. Llámanos al 318-248-1827. Somos Legón Telecomunicaciones. En la Casa de la Cultura formamos a nuestros futuros talentos. Desde muy temprana edad los capacitamos para que puedan enfrentar al exigente mundo artístico, como debe ser, con disciplina y dedicación. Muralismo, artes plásticas, danza urbana, danza folclórica, iniciación a la música en cuerdas pulsadas y frotadas, iniciación musical en teclados y coro, teatro, percusión folclórica, batucada, semillero audiovisual y danza en ritmos argentinos y antillanos. Acércate a la calle 17 entre carreras primera y segunda e inscríbete. La Dorada está en mi corazón. Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Por eso desde Empocaldas te invitamos a ser conscientes y usar el agua de manera juiciosa en todo momento. Recuerda que cada mililitro cuenta. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Consumes cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. Las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. El Centro de Diagnóstico Automotor Diveco Limitada te invita a realizar la revisión técnico-mecánica para tu motocicleta o automóvil. En La Dorada, revisión técnico-mecánica para motos, carrera segunda, frente al cuerpo de bomberos. Y en Puerto Boyacá, revisión técnico-mecánica para livianos y motocicletas, en la carrera segunda, número 1780. Pregunta por el sistema de financiación para SOAT y técnico-mecánica. Próximamente, revisión técnico-mecánica para livianos y motocarros en La Dorada y motocarros en Puerto Boyacá. Viaja tranquilo. En casa tu familia te espera. Divecol. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino.
de Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. En Caldas no son siete las maravillas, en Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Marquetería, vidrios y aluminios J&G, donde encontrarás vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en aluminio, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamio para su obra en construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128, Centro de La Dorada. Llámenos al 321-775-4900 con servicio a domicilio. Marquetería, vidrio y aluminios J&G. Recibimos Neki y DaviPlata. Somos más fuertes y juntas somos invencibles. Hombro a hombro luchamos contra el cáncer de cuello uterino y lo podemos derrotar de la manera más efectiva y segura, metiéndole el hombro a la vacuna contra el PPH. Ahora es tu turno. Tu turno, tu turno. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúnate contra el BPH. ¡Hombro a hombro le ganamos al cáncer de cuello uterino! Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, La Dorada, está en mi corazón. Muy pronto el servicio de aseo de Bioger lo pagarás a través de la factura de energía Check. La nueva facturación estará disponible a partir de agosto para el área urbana y septiembre de 2023 para el área rural. Ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo, comunícate con Bioger a través de nuestros canales de atención, página web www.biogersaesp.com, teléfono 317-371-2033 o acércate a nuestras oficinas en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza. Cada vez son más los espacios que recuperamos en La Dorada llevando alumbrado público de calidad. Así logramos sectores libres de inseguridad y damos una nueva apariencia a nuestro municipio. Trabajamos por mantener un alumbrado en óptimas condiciones, con arduas jornadas de mantenimiento de luminarias, en parques, calles y sector rural. Renovación, instalación y mantenimiento. Esto es llevar a La Dorada en el corazón. Continuamos con OVD Noticias. Así se vivió la conmemoración del 20 de julio, tanto en el departamento como en nuestra ciudad. Veamos la nota. Un sentido de orgullo. Sentido de orgullo hoy estar acompañado de nuestras autoridades administrativas, tanto de la gobernación como de la alcaldía, de nuestra Policía Nacional. Hoy un saludo muy especial a la Armada Nacional de Colombia en los 200 años, en el bicentenario naval de la batalla del lago de Maracaibo. Hoy por eso ellos van a encabezar los desfiles a lo largo y ancho del territorio nacional. Decirle a todos los candeses que conjunto con nuestra policía
seguiremos garantizándole la tranquilidad y la prosperidad que el pueblo caldense merece. Para mí es un orgullo estar acá, celebrando y conmemorando nuestra independencia nuevamente en este aniversario. Quisiera invitar a nuestros soldados y policías para que sigamos trabajando arduamente por nuestra patria, porque sabemos que vale la pena y lo merecen nuestros ciudadanos. También felicitar a nuestros soldados y policías en este día tan especial y que disfrutemos esta fiesta patriótica. En esta zona de la región se celebraba esta fecha tan importante en conmemoración a nuestro Día Patrio. Puerto Salgar, en Cundinamarca, desfilaba por las diferentes calles con sus fuerzas vivas. La Fuerza Aérea de Combate Número 1, la Policía Nacional, bomberos, defensa civil, entre otros, se hicieron presentes por las principales calles de este puerto cundinamarqués. Lo propio hacía la Dorada Caldas en horas de la tarde, iniciando un recorrido desde el puesto del sexto distrito en La Dorada, recorriendo las diferentes y principales calles de este puerto caldense, llegando hasta el Parque de Bolívar. Luego, unas palabras de conmemoración, y así cerraban este acto simbólico el día 20 de julio. Ofensiva operativa se presenta en Caldas en contra del abigeato o robo de ganado. Veamos qué dicen las autoridades. La Policía Nacional en Caldas, en el marco de ofensiva regional contra el abigeato, viene desarrollando acciones operativas y de control en todo el departamento de Caldas en aras de prevenir y contrarrestar este flagelo en los 25 municipios que hacen parte de la jurisdicción policial de Caldas. En las últimas horas, unidades de la Seccional de Investigación Criminal en Neira, Caldas, logran, tras recibir una denuncia por abuso de confianza por la Red de Participación Cívica, recuperar 8 caprinos mediante un dispositivo con el fin de ubicar e interceptar estos animales, recuperando en la vereda Gregorita de este municipio 3 hembras cordero catalán, 3 hembras cordero dorper y 2 chivas. Este ganado caprino está valuado en la suma de 12 millones de pesos. Estos resultados se logran gracias al trabajo articulado con el gremio de ganaderos en Caldas, lo que ha permitido a través de los planes de seguridad continuar garantizando el libre desarrollo de esta actividad económica como parte del progreso de esta región. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a trabajar de manera mancomunada para generar acciones que prevengan cualquier hecho delictivo y así contribuir con la consolidación de la seguridad y convivencia en el departamento de Caldas. Se destaca el informe presupuestal de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social en Caldas. Escuchemos qué dicen desde Manizales. Bueno, considero que es un acierto la llegada de la secretaria Juanita Espeleta a este cargo, porque nosotros hemos visto las ejecuciones que se han hecho, hemos visto el trabajo ampliado que se ha hecho con las comunidades. La secretaría, si bien como su nombre lo dice, es de desarrollo social, veíamos que de pronto con los anteriores secretarios no se abrían las puertas a las comunidades y muchos de ellos se sentían excluidos en este proceso. Y si bien hay una ejecución de los procesos, pues también es ejecutarlos precisamente en lo que se necesita, en las necesidades de las comunidades, en lo que ellos mismos saben que puede generar un desarrollo para ellos mismos. Entonces, en este caso vemos cómo la llegada de la secretaria abre las puertas a esas comunidades, se sienten ya incluidos, sienten que se están haciendo ejecuciones con estos presupuestos acordes precisamente a las necesidades, y es ahí donde vemos también una de los llamados que nosotros hicimos cuando ella llegó, y era incluir más a las comunidades de sexualidades diversas, quienes también pedían como esa inclusión dentro de los programas, dentro de las mesas y demás. Y nosotros ahí observamos pues que realmente esto pasó, que estas comunidades están siendo incluidas y que nosotros felicitamos que estas mesas de diálogo se estén dando desde la Gobernación de Caldas y el apoyo a estos procesos. Dice. Quiero contarles que hoy acabamos de salir de la Asamblea Departamental, donde estábamos rindiendo nuestro informe de ejecución presupuestal para la vigencia 2023 con un balance muy positivo en cuanto
cuanto al porcentaje de avance de los EDPs y de los RPC, pero también porque ratificamos nuestro compromiso como Secretaría de Integración y Desarrollo Social de trabajar a través de la transformación social con la atención de personas vulnerables de los diferentes grupos poblacionales. Este reconocimiento no solamente es para mí como secretaria, sino por supuesto para el equipo de profesionales, funcionarios y contratistas que están a cargo de los diferentes grupos poblacionales, quien han tenido la sensibilidad, empatía y sobre todo la responsabilidad de considerar que el servicio público es la transformación que requieren nuestros grupos poblacionales. También estamos muy contentos de poder investigar que lo que les interesa a los diputados es seguir apalancando con recursos nuestros diferentes programas, que no solamente están enfocados en las personas mayores, si bien somos el segundo departamento más longevo y tenemos que seguir inyectándole recursos a este importante programa, pues también hablamos de políticas públicas, de la importancia que tiene ese lenguaje sencillo para que se le informe a la ciudadanía de la importancia de las mismas como la garantía de derechos y por supuesto los temas de juventud y de diversidad sexual que también han tenido un cambio en esta secretaría con el objetivo de poder ser aperturistas, de generar ese diálogo con las comunidades y que sientan que efectivamente la institucionalidad está para respaldarlos y para ser garantes de sus derechos. En notas nacionales, conozcamos el balance del puesto de mando unificado en Ketame, Cundinamarca. 6:30 de la mañana finalizamos nuestro puesto de mando unificado. Las condiciones del clima todavía no nos ayudan para reiniciar el proceso de búsqueda y rescate. 21 personas fallecidas, 8 desaparecidos aún. Esperamos el día de hoy, con ayuda del clima, poder tener toda la maquinaria nuevamente trabajando. Todas las personas de búsqueda y rescate, más de 400 trabajadores aquí en territorio de policía, ejército, de la gobernación, de los cuerpos de socorro, para que ojalá hoy podamos dejar toda esta zona ya con los trabajos adelantados. 100 familias evacuadas anoche por un riesgo que se nos presenta entre el río Contador y el río Negro. En el transcurso de esta mañana esperamos hacer trabajos, verificaciones y poder determinar decisiones frente al retorno de esas personas a sus viviendas o frente a la necesidad de continuar con ellos en albergues y hacer algún otro tipo de intervención. Seguimos en el territorio, seguimos acompañando a los comerciantes ya censados y en el proceso nosotros de poderle girar ayudas económicas y esperando nuevamente, insisto, que el clima nos ayude para avanzar en todas las tareas de búsqueda. En este momento, siendo las 12 del mediodía, nos encontramos en el municipio de Ketame, trabajando con tres frentes de trabajo. Uno en la vereda Naranjal, en donde estamos trabajando con maquinaria para remoción de escombros y así revisar si todavía queda por recuperar algún cuerpo. El segundo frente se encuentra en Puente Ketame, que es donde estamos con cuerpos operativos trabajando con las familias y con dragados también en el río. Y el tercer frente se encuentra en Ketame, en donde están los cuerpos operativos acompañando a las familias que la noche anterior fueron evacuadas. Todo esto pues en conjunto con cuerpos operativos, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Ejército Nacional, CONALSAR, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, las Secretarías de la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal Visión Dorada y Canal 8 TV. Nos vemos en una próxima emisión informativa. OVD Noticias. Somos región.